أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد عليما تهب المدين وسلم تسليما كثيرا. Bueno, me presento, soy Mariano, Ahmed Mariano. Ahmed es mi nombre desde que abracé el Islam. Quería contarles un poco de cómo llegué acá a Egipto. Yo estaba hace 5 años, abracé el Islam y estaba buscando conocimiento sobre la religión para poder ver qué hay más allá, por qué pasan estas cosas en el mundo, por qué pasan las cosas, la guerra, las injusticias dentro de mi sociedad. Yo soy argentino y bueno, al final, después de leer el Corán, me abracé el Islam porque vi que era el mismo mensaje de Jesús en el Corán y empecé a estudiar más sobre la religión en los libros que vienen después del Corán, que son libros de la Sunna del Profeta, relatos, narraciones que describen las cosas que pasaron, cosas que se permitían, cosas que no, y cosas de la creencia también, como los ángeles o los jinns, los genios. Entonces, me metí mucho en internet, buscaba mucha información y un día descubrí una serie que se llama The Arrivals, La Llegada, y me pareció muy interesante todo lo que los temas que trataba, temas sobre la masonería, sobre la llegada de Jesús, hablaba también del anticristo, de los políticos de hoy en día. Estaba buscando algo que me explicara el funcionamiento de las cosas, de lo que había en la gente que hacía que la gente actuara de esta forma. Entonces, empecé a ver esta serie y a investigar más sobre la creencia dentro del Islam, siendo ya musulmán, para poder vivir como musulmán y poder entender bien algo. Tenía que vivirlo desde adentro, no que nadie me lo contara. Luego de ver los milagros dentro del Corán, los milagros científicos, los milagros numéricos, empecé a investigar más sobre las cosas que iban a pasar en el futuro, las cosas que estaban pasando ahora, que marcaban digamos, un tope, el fondo de las cosas, a las cosas que habíamos llegado, que el ser humano estaba haciendo con otros seres humanos. Entonces, me acerqué a esta serie de La Llegada y después empecé a ver otra serie que se llamaba El Anticristo Dajjal o Tats, que habla también sobre las cosas que pasaban, pero también tocaba temas científicos y algunos de paranormales o de parapsicología. Entonces buscaba otras fuentes y yo era, en ese momento era musulmán sunni y empecé a investigar más sobre los shia cuando escuché al imam Ahmed al-Hassan en un video. La voz del imam se escucha y lo que decía.
Y el imán estaba invitando a la gente a aceptar a la supremacía de Dios y a rechazar la supremacía de los hombres. Entonces, empecé a ver qué más decía este hombre, porque me parecía muy bien, él criticaba la democracia, y yo vivo en un país democrático, bueno, ahora casi todos los países son democráticos, pero yo vivía en Argentina y veía que la democracia no era solución para los problemas de la gente. Veía que en realidad la democracia albergaba una dictadura por dentro. Y veía que los que estaban en la dictadura eran los mismos que gobernaban en la democracia en mi país. Que en realidad las injusticias que se cometían en la dictadura, ahora en la democracia la cometían todos, no solamente los dictadores. Como que la corrupción se pasó a todos a todas las personas. Y vi que también el imán Ahmad al-Hassan explicaba cosas del Corán y cosas de la Torá y del Evangelio, que yo leía mucho cuando era chico. Entonces descubrí que el imán estaba llamando a la gente a jurar lealtad al imán al-Mahdi. El imam al-Mahdi es una persona esperada por los musulmanes para gobernar la tierra con la justicia de Dios. Bueno, esto significa que se acabara la corrupción en todas las formas, en la gente y en los políticos, obviamente, y también acercarnos más a Dios, a un estado de justicia divino, donde la gente supiera respetar a su prójimo y pudiéramos vivir con justicia y armonía y no como estamos viviendo ahora. Entonces, me acerqué más a este imán y descubrí que había algunos chicos acá en Egipto que se estaban reuniendo para dar apoyo al imán Ahmad al-Hassan, para construir la plataforma de Egipto que el imán Ali, alayhi salam, dijo que construiré una plataforma en Egipto, construiré una plataforma para mí. Entonces, llegué acá a Egipto y conocí a los chicos de muchos países y empezamos a estudiar. Ellos ya hacía un año que estaban estudiando y los libros del imán Ahmed al-Hassan, alayhi salam. Entonces empezamos a estudiar y así, bueno, caí en la conclusión de que el imán era el yamani esperado por los musulmanes. También era una persona enviada por los profetas anteriores para preparar el camino del imam al-Mahdi y para preparar la llegada de Jesús, el regreso de Jesús. Entonces, las pruebas eran demasiadas, investigué mucho, sigo estudiando y sigo investigando y ahora nuestra responsabilidad es comunicar a toda la gente que el Yamani ha aparecido y que no se dejen llevar por lo que dicen las autoridades religiosas, que sean judías, sean cristianas, sean ateas o sean musulmanes. Si son autoridades religiosas que piensan más en su posición dentro de la sociedad, ellos solo quieren cuidar eso y por eso son los primeros en rechazar al imam Ahmad al-Hassan. Pero la persona humilde, la persona que de corazón busca la verdad, la verdad está ahí. Como dijo Salomón, la sabiduría está en todas partes.
Entonces, tenemos que investigar y aprender, y espero que bueno, mandarles un saludo a todos desde acá de Egipto, a mis padres, a mis hermanos, a mi sobrino, mis primos, mis tíos y a mis amigos y compatriotas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.